Parece que el diputado por la fracción de Arena, Ricardo Velázquez Parker, propone una ley para que metan presos a los policías y militares del Salvador. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola. Y también gracias por suscribirte a mi canal. Rápidamente veamos lo que dijo el diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker. Si nosotros no defendemos el imperio de la ley con políticas que hagan estricto su cumplimiento, porque esta es una política criminal que estoy proponiendo al Pleno Legislativo, el primero en dar el ejemplo, el primer llamado a hacer velar por el cumplimiento de disposiciones de jurisdicción y competencia son los policías y los militares en el ejercicio de su función. No pueden desobedecer a un juez porque se los pide el ministro de la Defensa o porque se los pide el ministro de Gobernación o porque se los pide el ministro de Seguridad. No pueden desobedecer la institucionalidad de una forma arbitraria, de una forma caprichosa, y por mi celo, por el cumplimiento de la ley, es que estoy solicitando su consideración a esta iniciativa. Sé que les estoy pidiendo algo justo, algo correcto, algo técnicamente sustentado, y que en la discusión de la respectiva comisión podrán ponderarla. Yo solicitaré que al ingreso de la misma podamos hacer la discusión pertinente, y repito, no quisiera ver que esta iniciativa vaya a tener tácticas dilatorias, porque obviamente en este momento político muchísimos funcionarios están dando órdenes arbitrarias de desobedecer la institucionalidad. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Pues están queriendo desprestigiar el trabajo y la labor que hace la Asamblea Legislativa para traer aquí a unos candidatos que actualmente son impresentables, que con matonería, que con mucho énfasis propagandístico, pues insultan, calumnian, difaman y llaman a la desobediencia. Es la institucionalidad lo que nos ha permitido ir construyendo gobernabilidad, pluralismo, democracia. El Código Penal ya establece el delito de desobediencia, y lo que estoy puntualmente solicitando a consideración de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es un agravante para que cuando un ciudadano, que además de ser salvadoreño, sea policía o sea militar, en una manifiesta rebeldía, en una desobediencia inexcusable a un mandato expreso de la autoridad, específicamente de un juez, tenga el agravante este delito de la inhabilitación inmediata para un cargo tan noble, tan sacrificado, tan honorable. Yo me sentiría tentado, ya que aquí han habido solicitudes de dispensa de trámite, de discutirlo ahora. Esto no requiere mayor análisis. Yo no necesito una opinión de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia para que me hable de la dosimetría, porque este es un agravante específicamente por el cargo ostentado de agente de autoridad, tanto de la Policía Nacional Civil como de un militar, en desobediencia. Y una conducta de rebeldía de tal gravedad debería de desencadenar como consecuencia jurídica. Yo estoy solicitando en el artículo 222 los siguientes puntos de reforma: prisión de 3 a 5 años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo por igual tiempo. No he cabildeado esta iniciativa. Para quienes me conocen, saben que mis iniciativas siempre traen una justificación altamente técnica. Hago mi investigación como abogado para darle robustez a la iniciativa. Va a una comisión donde todos mis colegas son abogados, son gente responsable que tiene criterio y que está enterado de los antecedentes. Hoy se me hizo más fácil el trabajo porque no tengo que explicar mucho lo que acabamos de ver en estos dos videoclips. Este diputado que acabamos de ver quiere que se pase una ley para que puedan meter presos a los policías y militares que no hagan caso. Yo sé que todo eso tiene que ver con la política,
Pero lo que a mí me molesta de todo esto es de que ellos sí quieren que otras personas cumplan la ley, pero ¿quién los hace a ellos cumplir la ley? Nadie durante el mandato del presidente Nayib Bukele, la gran mayoría de los diputados han estado en contra de los policías y de los militares que tenemos en el país. Aunque se me hace extraño porque en este tiempo que el presidente ha estado en función, los números de crimen han disminuido en todo el país. Estos diputados deberían de estar contentos por eso. Pero aparentemente a ellos les molesta que los números relacionados a la delincuencia hayan bajado. No sé, amigos. A veces parece como que si es un negocio para ellos tener un país con alta criminalidad, como lo tenía antes los gobiernos pasados. A continuación vamos a leer un tuit de la exdiputada Lorena Peña. Lo que más me gusta de este tuit, por decirlo así, es la parte al final de ese tuit donde dice hashtag dictadura nunca más. Nosotros ya conocemos a todas estas señoras del FMLN que son bien sarcásticas, pero por ratos ellas dicen cosas que cualquier persona normal puede pensar de que si no es hipocresía, entonces se le puede decir contradicción. ¿Por qué esta señora en este último tuit dice dictadura nunca más y todos los del FMLN apoyan a las dictaduras como la de Nicaragua, Venezuela y también la que existe en Cuba? Entonces, ¿qué se le puede llamar a eso? ¿Contradicción? ¿Hipocresía? ¿Locura? No sé la verdad. En El Salvador no se está viviendo una dictadura. Eso que quede claro. Para los salvadoreños que viven en el país, muy bien saben que no existe ninguna dictadura. Aunque de la manera que los gobiernos anteriores tuvieron al país con tanta criminalidad sin que la gente pudiera hacer nada, esa sí fue una dictadura. Pero hoy ya no hay. Amigos, no olviden dejarme sus comentarios, compartir el video, también darle me gusta. Cuídense mucho y saludos muy especial para cada uno de ustedes.